Hernández García Diego. Él formó una asociación civil que se llamó Alternativas y Procesos de Participación Social, AC. Dentro de la formación de esa asociación civil, conforme el acta constitutiva que en este momento exhibo, ¿sí?, se aprecia que es un negocio familiar, ya que están 5 de sus hermanos y otros 2 hermanos son los que básicamente forman esta asociación civil. Así también lo dice el contrato que se firmó desde el 2002, en donde él aparece como director general y secretario, y su hermano, de nombre Pablo Hernández García Diego, es el tesorero de esta asociación. En el 2002, en la administración anterior, se les dio un apoyo de 8 millones de pesos, conforme lo tenemos documentado en el contrato, y ellos se comprometieron a dar una aportación de $850,000 para hacer diversas obras de agua potable en la Mixteca. En el 2003, el gobierno del estado, en funciones en aquel momento, también les ofrece otro contrato y les obsequia otros 8 millones de pesos, ya sin aportación de la asociación. Entonces, en el 2004 vuelven a firmar el contrato, en donde les otorgan otros 8 millones de pesos, lo firman en septiembre del 2004.